un breve repaso de lo vamos a hacer un breve repaso de lo que es la agenda para el día de hoy. Iniciamos con la exposición de la experta invitada, posteriormente la ronda de preguntas. Y una vez que hayamos concluido con la ronda de preguntas, ustedes tienen que ir a la plataforma para responder el cuestionario. La ventaja que tienen en la anterior clase es que ya tienen mayor familiaridad con la plataforma y van a tener 15 minutos para responder este cuestionario. Una vez concluido el cuestionario, tienen que volver a la plataforma Zoom para que iniciemos la segunda etapa. Vamos a tener un receso de 5 minutos, pero en la segunda etapa tenemos ya el trabajo grupal, que como se habrán dado cuenta, es muy importante para desarrollar el trabajo en grupo que ustedes tienen que hacer, que también es ponderable o se califica en realidad. Una vez concluido el trabajo grupal, vamos a hacer una plenaria donde vamos a debatir un poco sobre los puntos y sobre los instrumentos que hoy vamos a revisar. Posteriormente vamos a hacer una breve explicación de lo que es el trabajo para la casa, un trabajo para la clase similar al anterior, pero que nos pone más en contexto al tema de la consulta y de estos instrumentos que hoy vamos a revisar, que son muy importantes para el acceso a la información, sobre todo. Pero no se olviden de un punto muy importante, que una vez concluida esta explicación, deben ir a la plataforma para llenar una encuesta sobre el contenido, sobre la participación sobre la participación del expositor, sobre la actividad, sobre las actividades. Es una encuesta simple, que igual deben llevarla a la plataforma, que deben llenar en la plataforma. Un favor, tengo todavía dudas si se me está escuchando bien o ahí se está entrecortando. Se te oye bien, Rubén. Gracias, gracias. Es raro, hoy hay muchos problemas de conexión. Bueno. Iniciemos con la presentación de la expositora, de la experta invitada para el día de hoy. Ella es Lía López Martínez, indígena zapoteca, originaria de la comunidad de Capulaipam de Méndez, del estado de Oaxaca, en el hermano país de México. Ha participado en conferencias de las partes sobre el Convenio de la Diversidad Biológica y el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. Es especialista en temas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el consentimiento previo, libre e informado y el desarrollo, perdón, comunitario sustentable y de relaciones bioculturales. También es generadora de procesos locales para el fortalecimiento de la identidad comunitaria y apropiación de los recursos naturales que conlleva la conservación de la biodiversidad y conocimientos tradicionales asociados. Facilitadora en la construcción de protocolos comunitarios bioculturales en México, ha colaborado en proyectos que brindan el reconocimiento del papel que juegan las mujeres y jóvenes indígenas dentro del desarrollo económico, social, cultural, ambiental y político a través del ejercicio pleno de derechos fundamentales. Es ingeniera ambiental con maestría en ciencias en la conservación de recursos forestales, con experiencia en temas relacionados con pueblos indígenas, bosques, reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques. Es un honor tenerte hoy, el día de hoy, que puedas compartir con nosotros toda tu experiencia, estimada Lía. Recibe una cordial bienvenida y el espacio es tuyo. Si le activas el micrófono, Lía, por favor. Ay, perdón, gracias Rubén, perdón, gracias, gracias por la presentación. Antes de iniciar, solo quiero que me confirmen que ya están viendo la presentación ustedes, por favor. Sí, estamos viendo. Puede continuar. Excelente. Pues buen día a todos y a todas. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes, con personas con mucha experiencia, líderes, con lideresas que están haciendo algo en su territorio y que el día de hoy se han permitido estar en este espacio de aprendizaje y de fortalecimiento pues de nuestros conocimientos. Agradezco también la invitación al CEPO Indígena, COICA, Equitable Origin, a los que hacen posible todo este espacio.
de aprendizaje en este curso de derecho a la consulta y el consentimiento libre previo informado. Como lo comentaba Rubén, pues yo soy Lía López, hermana de ustedes de México, y bueno, también provengo de una comunidad indígena, y el día de hoy les estaré pues compartiendo la experiencia que hemos adquirido mucha poca durante estos años. Y bueno, también ustedes ya tienen su material que les hicieron llegar para poder llegar a este tema, ¿no? Siempre he pensado que debemos ser autodidactas, de repente no podemos ser todólogos, entonces yo creo que podemos buscar esa información cuando tengamos alguna duda en dentro de los espacios, en internet, preguntando. Entonces creo que es algo bien importante que ustedes durante este curso deben reforzar esos conocimientos, nunca quedarse con las dudas. Y a veces cuando no lo sepamos, pues buscarlo, ¿no? Entonces, a mí me toca el día de hoy, ya voy con la segunda sesión del módulo 1, este módulo que lleva por nombre Instrumentos del Sistema Internacional que consagran el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y yo sé que en el módulo pasado estuvieron hablando sobre toda esa relevancia del movimiento indígena en este escenario mundial desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿no? El entender como esta introducción del por qué estamos hasta el día de hoy, por qué tenemos estos instrumentos que consagran, que nos sirven a nosotros como pueblos indígenas para poderlos utilizar para la defensa, el cuidado de nuestros territorios. En esta presentación estaré abordando tres convenios muy importantes, tres instrumentos internacionales, perdón. Uno de ellos es el Convenio sobre Diversidad Biológica, el otro es el Protocolo de Nagoya y, por último, el Acuerdo de Escazú, que justamente complementan y refuerzan este derecho a la consulta previa, libre, informada, consagrado, tanto en los instrumentos de los que hablaron la sesión pasada, que es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a empezar. ¿Por qué son importantes estos instrumentos? ¿Por qué la relevancia del día de hoy estar con ustedes y hablar? Pues les comento que son particularmente relevantes, como de manera introductoria, y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco durante esta presentación, justo porque la relación que hay con la participación que tenemos como pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones y en los beneficios generados en nuestros territorios y con nuestros recursos. Hablemos de recursos naturales, recursos culturales, todo lo que conforma nuestras formas de vida. Y que resaltan la importancia de la biodiversidad, tanto fuente de vida como parte espiritual de lo que somos nosotros. Y de los conocimientos ancestrales que de generación en generación se han venido compartiendo, ¿no? Entonces, una vez comentado esto, como pueden ver en esta siguiente lámina, vamos a desarrollar cada uno de estos instrumentos de este marco referencial internacional sobre diversidad biológica y sostenible, cómo complementan este derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo, informado, y sobre todo abordando los aspectos más relevantes que nos conciernen como pueblos indígenas. Antes de empezar, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlos ni conocerlos, pero yo sé que de alguna manera estamos vinculados, ¿no? Creo que todos estamos con el mismo fin de aprender, de fortalecernos. Y quiero abrir como el hielo, agarrando confianza con ustedes, ¿no? Siéntate con toda la libertad de preguntar. Y también yo estoy con toda la apertura de aprender de ustedes, de todo lo que también están haciendo en sus territorios. Por eso voy a lanzar esta primera pregunta que pueden ver ustedes en la lámina. Que me digan, ¿a qué hace referencia vinculante? ¿Qué es que un documento sea vinculante? ¿A qué hace referencia? Voy a abrir solo una participación, si me ayudan, alguna persona que nos quiera ayudar, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos vinculante? Bueno, vamos a ver si leyeron su material de lectura o cómo vienen en esta parte. Entonces, abro a una persona nada más. Alguien que me guste compartir desde su experiencia, ¿qué entendemos por vinculante? Un líder, una lideresa que quiera compartirnos esto. Adelante, sin pena, yo entiendo esto. Y para que al final del día podamos decir,
esto es, bueno, no sabía y ahora lo entiendo. ¿Alguien que quiera, por favor, ayudarme? ¿Qué es vinculante? Bueno, yo sé que es un poco temprano, tal vez las ideas apenas se van concentrando. Pero vamos, ¿alguien que nos ayude? Bueno, creo que todavía estamos carburando, pero bueno, voy a seguir y ya seguimos las preguntas por la cuestión del tiempo. O tal vez exista esta duda justamente, y voy a platicarles un poquito. Cuando hacemos referencia vinculante, esto es que es obligatorio, obligatorio para los estados, para las partes, para los países, realizar, llevar a cabo estos acuerdos. ¿De qué manera? Vamos a ver. En el día de hoy vamos a estar hablando de el convenio del protocolo del acuerdo de Escazú. Si se dan cuenta, vamos a remontarnos desde 1993, hace casi ya 24, 26 años de esta parte. Y los acuerdos internacionales pueden ser declaraciones, convenios, convenciones, pueden ser llamadas de diferentes formas, ¿no? Y los tratados, justo en el derecho internacional, son conocidos, como le llaman los abogados, ¿no? El hard law o derecho duro, ¿no? Entonces, estas declaraciones son documentos, los tratados son vinculantes. Las declaraciones son documentos que vienen siendo orientativos, donde las Naciones Unidas están acordando con los estados la forma ideal de hacer las cosas, ¿no? Es como una más cuestión moral, una cuestión de que puedes orientarte o puedes basarte en eso, pero no son vinculantes, ¿no? Es como también dicen los abogados, un derecho blando o soft law. Entonces, en estos convenios generados en un marco jurídico, ¿perdón? ¿Todo bien? Creo que tenemos ahí prendido un micrófono. Por favor, si lo apagamos. Entonces, en un marco jurídico donde se obligan a las partes a cumplir los lineamientos que se establecen. Es decir, tienes que hacerlo. No es como si tal vez lo puedes ocuparlo o puedes bajarlo a tus políticas nacionales, no, sino que es obligatorio para los países que firman estos tratados. Aquí la ventaja de los países que estamos hablando el día de hoy, todos han firmado este convenio, este protocolo y este acuerdo de Escazú. Entonces, los tres documentos que estamos viendo ahorita en la pantalla son vinculantes, es decir, obligatorios, donde tienen el rango de tratados y el protocolo se deriva del convenio de diversidad. Lógica que ya lo vamos a ver y por lo tanto aplica un principio general del derecho que dice que todo lo accesorio sigue la suerte del principal. Es decir, que al venir de un tratado internacional que es vinculante, por lo consecuente, entra dentro de un marco jurídico vinculante. Pero vamos poco a poco a hablar de cada uno de ellos. Voy a remontarme a 1992, justo del primer y tan importante documento, instrumento que tenemos nosotros como pueblos indígenas, que es el Convenio sobre Diversidad Biológica. En el año de 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida la reunión como la Cumbre de Tierra, ¿no? De la Tierra, y esta se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, y bueno, donde en esta se adoptaron una serie de compromisos muy importantes, que se resumieron en tres documentos. Uno fue la Convención sobre la lucha contra la desertificación, otro fue el convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el otro, el que vamos a estar abordando el día de hoy, el convenio sobre diversidad biológica. Y ojo, muy importante, este es el primer tratado multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial, ¿no? Y que demuestra la preocupación que se venía dando sobre el deterioro ambiental, la importancia de la viabilidad de la tierra y el bienestar humano. Y esta entra en vigor el 29 de diciembre de 1993, donde 193 países son miembros. Y este tratado
es un tratado internacional, como lo comentaba en el principio, es jurídicamente vinculante, ¿no? Que es obligatorio, orientado a promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible mediante tres objetivos principales que podemos verlos en la NACA. Uno es el uso sostenible de la biodiversidad. Otro es el uso sustentable de la, el uso sostenible, la utilización sostenible de, de los componentes. Ahí se fue un poquito mal la lámina, y perdón. Y por último, el tercero es la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, ¿no? Y justo de este tercer objetivo de este convenio es donde se deriva el protocolo de Nagoya. Ahorita, más adelante, estaremos abordando de este instrumento. Entonces, ¿qué nos marca este convenio de la diversidad? La importancia radica en que refuerza los derechos de las comunidades indígenas y locales en las cuestiones que están relacionadas con los recursos biológicos, la participación en los beneficios y la protección a nuestro conocimiento cultural. Entonces, desde ahí se establecen elementos importantes que se ponen en la mesa. Y esto está sujeto a las legislaciones nacionales y, en medida de lo posible y apropiado, los estados, o también llamados partes, deben obtener la aprobación, ojo, la aprobación y participación de las personas con conocimiento, innovaciones, prácticas tradicionales, cuando estos que comento, esto de conocimiento, innovaciones y prácticas, sean utilizados fuera de la comunidad indígena o local. Entonces, ya contamos con estos elementos. De acuerdo, esto lo van a poder encontrar en su material, está el convenio en el artículo 15, en su párrafo 5, esto que estoy comentando. Y ojo, yo dentro de esta presentación, obviamente es el tiempo que voy a estar abordando, es dándole los elementos o los artículos claves que tenemos que ver en este convenio. Bueno, ya hablamos que en el artículo 15 está establecido esto, pero ahora les voy a comentar uno más importante también. Bueno, todos son importantes, pero que recae mucha más precisión de lo que estamos hablando el día de hoy. Y esto habla de su artículo 8J, en el artículo 8J del convenio sobre diversidad biológica, establece claramente, nos dice, se los voy a comentar, leer que nos dice que las partes del contrato deberán, en la medida de lo posible y adecuado, conforme a la legislación nacional, respetar, conservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que engloban los estilos de vida tradicionales en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y fomentar su mayor aplicación con la aprobación y participación, y alentar la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de dichos conocimientos, innovaciones y prácticas. Entonces, aquí ya nos está hablando lo que decía, tiene que haber una aprobación y una participación, una consulta para nosotros de lo que es lo que queremos, cómo queremos que sea esta consulta, ¿no? Ya lo hablé en el pasado, cómo debe ser una consulta, ¿no? Previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente apropiada y pertinente, ¿no? Y justo esta relevancia acá en la importancia ha creado un grupo de trabajo en el Convenio de Diversidad Biológica atendiendo este tema de la importancia que podemos ver en él. Y bueno, ¿cómo se estructura este convenio? Esta estructura del convenio tiene toda una conformidad que se las puse de manera gráfica, en el cual el órgano rector del convenio de diversidad biológica es la conferencia de las partes, lo que llaman COP, que estoy segura que muchos de ustedes han escuchado, conferencia de las partes,
Y en esta autoridad suprema, la máxima autoridad, recaen todos los gobiernos o también llamados partes, ¿no? Pueden estados, partes, gobiernos, que han ratificado este tratado y que se reúnen cada 2 años para poder examinar el progreso, las metas, fijar prioridades y planes de trabajo, ¿no? Entonces, este convenio tiene una secretaría, la cual tiene su sede en Montreal, y su principal función de esta secretaría es quien le da seguimiento a todos estos acuerdos, ayudar a los gobiernos a aplicar este convenio de diversidad biológica, sus programas de trabajo, organizar reuniones, redactar los borradores, coordinar, bueno, así como recopilar, difundir información, es decir, toda la parte técnica que haga posible que realmente este convenio se esté llevando a cabo. Actualmente existe una secretaria ejecutiva que es Cristiana Pascua Palmer, quien es la que se lleva a cabo estas actividades que les comentaba. ¿Cómo llevamos las líneas de acción? ¿Cómo es la estrategia para llevar a cabo este convenio? Entonces, se crea este Plan Estratégico de Diversidad Biológica en el 2010. Es un plan biológico con sus metas Aichi, bueno, para ver cómo hacemos cumplir lo que nos dice el convenio. Ya terminó el tiempo porque se hizo un plan estratégico 2011-2020, en el cual tenía 7 programas, 23 temas transversales y bueno. Ahora es el marco global post-2020, ¿no? ¿Qué sigue después? Ya se nos terminó y ahora estamos trabajando nuevamente en qué se hizo, qué no se hizo, cómo lo mejoramos. Y lo importante de esto es que hermanos indígenas están en la toma de decisiones, están poniendo elementos importantes que justo salvaguardan todo esto que les comentaba yo de nuestras prácticas, de nuestras innovaciones. Entonces, es un trabajo que se está llevando día a día y que yo reconozco toda esta labor y lo que lo hace posible por seguir poniendo en la mesa estos temas y bueno, en esta parte. Y también, o sea, comentarles que muchos gobiernos pues también se encuentran en procesos de instrumentar, ¿no? Algunos están en sus planes, algunos se instrumentan, otros no, también los que le comentaba del 8J, hay países que están, y bueno, también los gobiernos han adaptado, por supuesto, leyes, políticas, planes administrativos para proteger este conocimiento tradicional. Ustedes sabrán que en cada uno de sus países, ha adoptado la política para poder llevar a cabo este convenio. Y bueno, esos instrumentos tienen que enfatizar y enfatizan el consentimiento previo, libre e informado de los propietarios del conocimiento. Eso es bien, bien importante, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas conocemos y antes de que alguien haga uso de él, pues tiene que haber esta que decía, esta participación, esta consulta para ver si nosotros queremos, que tiene que ser libre de toda coacción. Es decir, nosotros podemos decir sí o podemos decir no. Y bueno, algunos países como Costa Rica, el Perú, México, ya tienen leyes que protegen estos conocimientos. Entonces, hay avances, por supuesto que hay avances, pero también hay retos en la aplicación de este convenio de diversidad biológica, y por lo cual nosotros, como el día de hoy, tenemos que estar en esos espacios de incidencia y poniendo estos elementos en la mesa, pues de acuerdo a estos derechos colectivos que nosotros tenemos como pueblos indígenas. Voy a partir a nuestro segundo instrumento, que es este protocolo de Nagoya, que ya lo mencionaba yo anteriormente, nuestra lámina, ¿de dónde surge? Recordemos que surge de nuestro tercer objetivo dentro del convenio de diversidad, donde nos habla de la repartición justa y equitativa de los beneficios que se deriven de los recursos, de la utilización de los recursos genéticos. Bueno, y en el 2010 se crea, se adopta este protocolo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué este instrumento es importante para nosotros como pueblos indígenas y comunidades locales? Bueno, el día de hoy es muy rico tener gente de diversos países y que hacen que este conocimiento sea más amplio. Y bueno, pues América Latina, como sabemos, esta riqueza natural de Ayala, pues tenemos de las regiones pues con mayor biodiversidad del mundo, donde se encuentra una cantidad de especies de flora, de fauna únicas, ¿no? Y alberga 5 de los principales
partes como son las aves, los anfibios, reptiles, mamíferos, ¿no? Y bueno, no se diga, la región amazónica en sí alberga el 10% de la biodiversidad del mundo, pero lamentablemente, como todos sabemos, y creo que a todos nos atañe en nuestros territorios, pues ha habido una disminución rápida de la abundancia de especies, la tasa de extinción continúa en aumento, hay que atribuirle la pérdida del hábitat, la expansión de la intensificación de la parte agrícola, la alta dependencia de los recursos naturales, que van relacionados con el impacto, la contaminación del agua y suelo, y bueno, estoy seguro que hay muchas también amenazas como son las concesiones mineras. Bueno, muchas cosas que ponen en riesgo nuestros recursos, nuestro territorio, y por ello la importancia del día de hoy, que conozcamos estos elementos que nos pueden ayudar en el momento de la toma de decisiones, de fortalecernos nosotros como pueblos indígenas. Y bueno, dada esta pequeña introducción del porqué de lo que, ¿por qué? Porque tenemos claro, por supuesto, una gran riqueza y albergamos y que por muchos años la hemos cuidado. Entonces, este protocolo de Nagoya viene siendo el acuerdo internacional que tiene como objetivo establecer un marco internacional jurídicamente vinculante, ¿no? Donde promueva una aplicación que sea transparente, que sea efectiva, del concepto de lo que se requiere a un acceso a nuestros recursos genéticos, a una participación justa y equitativa de los beneficios, y bueno, además fortalecer las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios que marca el Convenio de Diversidad Biológica, ¿no? Donde se cree una mayor certeza legal para nosotros y transparencia, tanto las personas que quieran hacer uso de nuestros recursos, Y asimismo establecer bajo qué condiciones, en caso la comunidad quiera, ¿eh? No estoy diciendo que siempre tiene que ver, no, sino la comunidad decide si quiere o no que haya un acceso a nuestros recursos, ¿no? Entonces, y teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y las tecnologías, y por ende buscar siempre la conservación de la diversidad biológica y la optimización sostenible de sus componentes. Entonces, a continuación voy a hacer mención de dos artículos bien importantes que marcan dentro de este protocolo. Recordemos que les voy a dar dando los, perdón, artículos que son importantes para ir entendiendo más este tema. Y uno de ellos es el artículo 7, donde nos habla sobre el acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, ¿no? Donde los estados deberán tomar medidas de acuerdo a la legislación nacional que tengan y según proceda con el objetivo de garantizar que se pueda acceder a estos conocimientos que poseen las comunidades, ya sea con su consentimiento fundamentado previo o con su aprobación y participación, ¿no? Entonces, hay palabras importantes que mencionan y que yo quiero que lean, si ya lo leyeron o que con detenimiento estos artículos dentro de este material donde hablan de consentimiento fundamentado, previo, libre, informado. Entonces, es bien importante y este artículo viene a contribuir al 8J que mencionábamos anteriormente y al mismo tiempo sus obligaciones van más allá de lo que figura, ¿no? En el artículo 12 nos habla sobre los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Y bueno, ahí nos habla desde el cumplimiento que se tienen que dar de las obligaciones, lo que deben ser las partes, ¿no? Ya decíamos que son los estados o gobiernos, que tiene que haber una participación efectiva de las comunidades indígenas y locales, donde se establezcan mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos acerca de las obligaciones. Pero algo también bien importante y que justo también voy a enfatizar más en este tema porque creo que es una herramienta que a lo mejor, no sé si sus comunidades ya la están trabajando, ya la han trabajado, que nos va a servir justo para enmarcar y fortalecer esto que nos dice el protocolo de Nagoya. Y uno que son, las partes deben procurar, dice, fíjense, deben procurar apoyar según proceda al desarrollo por parte de las comunidades indígenas, incluidas las mujeres de dichas comunidades, a protocolos comunitarios que son relacionados con los conocimientos tradicionales,
a recursos genéticos, la participación, a realizar protocolos. También a conocer los requisitos mínimos que debe haber en unas condiciones si es que hay un acuerdo y, bueno, las cláusulas que deben de tener estos tipos de contratos. A la fecha, en datos duros, solo 15 países de América Latina se han adherido. México, Ecuador y Perú han firmado este protocolo de Nagoya y también lo han ratificado nuevamente, ¿no? Entonces, creo que yo no sé si hasta aquí, donde vamos en la presentación, tenemos claro. Yo ya he hablado mucho, he dicho varios conceptos, pero realmente no sé si estamos familiarizados o nos entra la duda desde qué conocimientos tradicionales, qué recursos genéticos, qué son, cómo se comen o cómo es, no sé. Entonces, por eso me detuve, quiero precisar antes de entrar, voy a hacerlo como un poquito más práctico para ir entendiendo todo esto que ya hablé, todo esto que ya dije, para que nos vayamos familiarizando con esos conceptos y vayamos entendiendo esta parte. Por eso les pongo esta lámina de los recursos genéticos, ¿no? Existen obviamente que es recursos como son las semillas, los hongos, los que vienen de los animales, los frutos, las plantas, lo de las bacterias, ¿no? Y existe ahí material genético que está dentro de estos recursos que acabo de mencionar. Entonces vamos a dividir, ¿qué son los genes? Los genes vienen siendo unidades funcionales de la herencia, ¿no? Todo aquello que obtenemos, pero de esta parte funcional que vienen de moléculas, de todo lo que conforman esto que les hablaba yo. Y estos también pueden tener derivados, ¿no? Como es la savia, el néctar, los aceites, extractos, fragancias que podemos obtener de estos recursos. Pero bueno, la utilización de estos recursos genéticos se realizan a partir de avances científicos y tecnológicos. Es decir, que necesitamos de que suceda una transformación tanto química, tecnológica, para poder obtener, o la biotecnología, para poder obtener estos derivados, estos genes, no nada más por el simple hecho de que esté la fruta, ya no, tiene que tener un proceso para la utilización de estos recursos genéticos. Y basándome un poco, quiero quedar bien claro que esto, la importancia del conocimiento tradicional que se menciona, que es asociado a los recursos genéticos, ¿no? Entonces, el conocimiento tradicional se refiere a ese conocimiento, a esos saberes, las prácticas que como pueblos indígenas y comunidades locales hemos hecho por miles de años, ¿no? Y que se han acumulado para seleccionar organismos, para satisfacer necesidades de alimentación, salud, vivienda. Obviamente, si nos remontamos hace años pasados, ¿cómo nos dimos cuenta de que en las comunidades tenemos tantos conocimientos, por ejemplo, de una planta, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí la hierbabuena, que es una hierbita, ¿no? Pues la ocupamos para el dolor de estómago, cuando nos duele, tenemos dolores estomacales, nos ayuda. Entonces, no, que la fruta, esta otra hierbita nos sirve cuando tenemos fiebre o tos. Y bueno, ahora más con esto de la pandemia, creo que ayudó mucho y yo creo que también les pasó a todos nosotros dentro de nuestros territorios que volvimos a ocupar mucho la medicina tradicional, estas evaporizaciones con la hierbita de vaporru, de ruda. Entonces, todos esos conocimientos, obviamente nuestros ancestros no lo fueron ocupando, fueron viendo poco a poco, decir, ah, bueno, esto probando, ah, creo que esto me quita esto, creo que muchos murieron tal vez porque algunas plantas pues, son tóxicas, ¿no? Pero entonces estos de miles de años, por eso esos conocimientos se nos van quedando, pero no fueron de la noche a la mañana. Entonces, muchas personas que vienen a veces, ¿no? ¿Qué sirve esta plantita, no? Más los investigadores, las farmacéuticas. Ah, bueno, entonces muchos conocimientos se han ido de eso, pero obviamente los créditos y quienes han estado y cuidando ese tipo de hierbitas, pues son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta importancia de valor de conocimiento y de establecer un sistema de distribución de beneficios que incentiven la conservación, que haya, si las comunidades lo requieren, investigación, pero siempre con la consulta hacia los pueblos
hacia los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a continuación voy a poner este video práctico que me gusta mucho porque nos hace entender por qué la importancia de que exista un instrumento en el cual regule esta distribución justa y equitativa de los beneficios, como el protocolo de Nagoya. Entonces, dejo este, voy a poner este video. No sé si voy a poner el link. A ver si mis compañeros me van a ayudar y regresamos a comentarlo, ¿no? Creo que esto nos va a ayudar para poder aterrizar justo lo que estoy comentando. Déjenme. ¿Me ven todos por ahí? Sí, sí, Lía. Ok. Déjenme abrir el video, por favor, y estamos. Bueno, este se llama La Jagua, que es un caso real del protocolo de lo que es la aplicación del protocolo de Nagoya. Déjenme ahorita lo expando. Lía, para que se vea el video, debes compartir la pantalla del video. Perdón, ¿me hablan? Sí, para que se pueda ver el video, debes compartir la pantalla del video, si no se va a ver solo el PowerPoint. Ah, ok. Sí, sí, claro. Déjame. Tengo unos mensajes. Ah, ok. De acercarme. Perdón, apenas estoy viendo los mensajes que me acerque, pero bueno, creo que ya se escucha mejor. Ya me acerqué más o traté de hablar más fuerte. De mi parte, sí. Yeah. Sí, ok. Perfecto. Voy a ponerle play al video. Se está cargando, yo no sé si o alguno de mis compañeros lo tendrá abierto para estas cuestiones de que no se logra ver. Por ahí. O dejamos un minutito, se está cargando el video, por favor. Sí, y si no, Lía, me lo puedes pasar aquí por el chat y quizás yo lo puedo proyectar en mi pantalla. Ok, déjame ver. Y bueno, si no sigue cargando, que lo tengo, me parece que lo tengo aquí. Bueno, estírense un poquito en lo que vamos poniendo el video. Te paso el link por el chat, por favor. Y ahí está. Por favor, creo que es Bruno, ¿verdad? Ya sí. Te mandé el link y si me ayudarías estaría excelente. Voy a dejar de compartir. A ver, está cargando. Sí, está cargando. Sí, está medio pesadito.
A ver, solo puedo compartir la pantalla, que ya lo he podido descargar. Ok, gracias. No. Déjame abrirlo. Sigue cargando por aquí. Ok, un segundito que cierro aquí. A ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Pueden verla? Sí. Ok, ahí va. Sí. Gracias. Navega por el medio a trato. Toma forma entre los bosques y la selva. Habita en las manos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta historia tiene una protagonista. Esta protagonista en su interior guarda un azul y es conocida como Jagua. En medio del Chocó biogeográfico colombiano, en un árbol llamado Genipa americana, crece de manera silvestre la Jagua, una fruta muy especial que en su interior tiene un compuesto que permite producir un colorante azul, natural, estable y seguro para la industria de alimentos. La existencia del azul de Jagua abre la puerta para que los seres humanos podamos consumir alimentos sin colorantes sintéticos y para que las comunidades que habitan los bosques puedan seguir conservándolos, pero también generando ingresos constantes, seguros y crecientes por medio de la comercialización de este producto. Es tan grande la riqueza en biodiversidad de nuestros bosques que aún no se ha terminado de descubrir, pero científicos colombianos ya la han empezado a investigar de la mano de las comunidades locales que, como dueños del territorio, han llegado a acuerdos con los interesados en el aprovechamiento de la jagua. Y nuestra protagonista es tan importante que para acceder hasta los más recónditos secretos de su estructura molecular, se firmó un contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues son ellos quienes cuidan este tipo de riquezas nacionales y aseguran la distribución equitativa de sus beneficios para fortalecer al Estado, acumular conocimiento y proteger el patrimonio de todos los colombianos. Los miembros de las comunidades productoras asumieron el reto de ser ellos mismos los proveedores de la jagua y, aprovechando esta iniciativa, experimentan con la transformación y comercialización de otros productos no maderables del bosque. Se han capacitado para potenciar su emprendimiento local, afianzándose como expertos en sortear logísticamente las particularidades de su entorno, pues las poblaciones productoras están muy alejadas entre sí, y solo es posible acceder a ellas en botes que surcan los ríos de la región. Esta historia tiene un desenlace feliz, o más bien, tiene un futuro muy prometedor. El azul de jagua es una promesa para que comunidades históricamente vulneradas participen del desarrollo económico desde la biodiversidad. Cumple con las normativas nacionales, ayuda a proteger nuestros recursos naturales, busca el respeto a la riqueza genética del país, permite distribuir los beneficios de manera equitativa y es una alternativa que no afecta a nuestra salud. Por eso y mucho más, el azul de jagua es nuestro azul y esta es nuestra historia. Gracias, Elizabeth. Voy a compartir nuevamente mi pantalla ahorita que tú me digas. Y bueno, platicando con ustedes, pues justo esto suena como lo ideal, lo que se buscaría pretender cuando alguien quisiera hacer un acceso a los recursos que tenemos dentro de nuestros territorios. Bueno, la jagua viene siendo como una fruta y lo que ahora hoy se utiliza como que tenemos los chicles azules, que son los de mora o de todo este colorante, es lo que se puede utilizar con esta fruta que menciona. Pero bueno, repartiendo eso, yo sé que muchas de las comunidades que estamos aquí ha habido cuando un acceso con que a veces ni hemos sabido que vienen y se llevan ese conocimiento y que muchas veces lo vemos en publicaciones, lo vemos ya bueno, en producto y nunca supimos que vinieron a acceder. Entonces, justamente para que esto no pase, tiene que haber un acceso y una participación, una consulta primero si queremos compartir el conocimiento y de ahí si queremos o no establecer cuáles serían las condiciones para poder realizarse. Entonces, a esto viene justamente ayudar el protocolo de Nagoya. Entonces, vamos a una recapitulación. El protocolo de Nagoya protege todos los recursos genéticos y derivados que se puedan obtener, ¿no? No protege la gastronomía, las artesanías, no, sino todo, recordemos, recursos genéticos y sus derivados.
y el acceso a los recursos genéticos y al conocimiento tradicional asociado, ¿no? Habla de un acceso donde tiene que haber una transparencia, una seguridad, garantizar la participación en los beneficios. Y si es que sí, ¿cómo pueden ser esos beneficios? Los beneficios pueden ser monetarios o no monetarios, ¿no? O sea, dinero o en capacidades, ¿no? O transferencia de tecnología, como lo marca, ¿no? Tal vez un financiamiento, algún intercambio donde personas que de la comunidad puedan irse a conocer otras cosas, a fortalecer sus conocimientos, incentivos para la conservación y fomento de la investigación. Y bueno, no olvidar que aparte de estos recursos e instrumentos que tenemos, están los derechos humanos, están las leyes nacionales e internacionales, están los reglamentos y justo los protocolos comunitarios bioculturales. Voy a seguirme en esto. ¿Y por qué este protocolo entonces finalmente es de interés para los pueblos indígenas? Pues ya que insta a los países a contar con una implementación que garantice el derecho a las comunidades a tener un consentimiento fundamentado previo, ¿no? Y contar con cláusulas de mutuo acuerdo y pues reconocer también que conocimiento tradicional es fundamental para la vida de nuestros pueblos y es un conocimiento que es vivo, es decir, que está en constante movimiento, cambios, y es que cambia, se adapta a lo contemporáneo en cada localidad y a los recursos genéticos. Ahora, justo porque ya lo decíamos en el artículo 12 que decía que se insta a las partes que generen protocolos comunitarios. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esto? Les voy a comentar el porqué y una experiencia. Los protocolos comunitarios son instrumentos para el desarrollo local sustentable que va a amalgar todos los sistemas interjurídicos internacionales, nacionales y locales que tengamos en nuestros territorios, basados ya sea en usos y costumbres, en la forma en que nos gobernemos, y que van a generar esas capacidades necesarias para proponer sus propias soluciones y formas de gestión que tengamos. Ahora, en este justo voy a contar una experiencia de qué es un protocolo, de la experiencia del protocolo comunitario biocultural de Capulalpan de Méndez, Oaxaca. En este tuve la oportunidad de participar y bueno, esa pequeña foto es de mi comunidad, justo desde donde estoy compartiendo con ustedes y este es las ventajas del uso de las tecnologías que ahora con esta pandemia nos hacen tener. Y bueno, yo les voy a contar cuál fue el proceso participativo, cómo se creó este protocolo comunitario biocultural. Por supuesto, primero hubo una preparación, llegaron un proyecto que se llevó a cabo a través de la facilitación de la Red Indígena de Turismo de México, que había un recurso para acceder y poder hacer este protocolo. Pero primero llegó a la comunidad preguntando si sí queríamos o no queríamos realizar, o si realmente nos interesaba o no nos interesaba. Se llevó a cabo, se mandó un oficio, las autoridades dijeron que tenía que irse a una asamblea comunitaria para que se decidiera si realmente se quería o no hacer este tipo de instrumento. La asamblea dijo que sí. Se creó un equipo técnico comunitario donde hubiera jóvenes, mujeres, adultos, ex autoridades comunitarias para poder realizarlo. De ahí se acordó acuerdos básicos desde fechas para los talleres, para los temas, las actividades. ¿Por qué? Porque primero se llevó una etapa informativa, ¿no? Se habló de este derecho que tenemos a la información previa, adecuada, a la cultura, a la delimitación temática. Toda esta parte del por qué es importante tener esto, ¿no? Y lo que estoy compartiendo con ustedes también lo tuvimos que socializar en la comunidad. Justo es el reto eso, de bajarlo a nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento. De ahí a todos los sectores de la comunidad, desde niños, jóvenes, adultos, mujeres, y bueno, se trató de abordar a todos los sectores. De ahí vino una etapa deliberativa, donde se habló de decisiones, se habló de la identidad, de la historia, de los sistemas normativos, cómo nos organizamos, qué instrumentos jurídicos tenemos, qué reglas,
de ahí se hizo una propuesta de qué podía tener este de los elementos, los temas, se validó con la parte con un carácter jurídico, legal y con la legitimidad que tenemos como pueblos indígenas en nuestra toma de decisiones, y de ahí pues se socializó. Entonces, como pueden ver en la siguiente lámina, ¿cuál es el contenido de este libro? Y este se los puedo pasar, está el link, ya está en el Clean House, que es justo una plataforma del Convenio de Diversidad Biológica. Ustedes pueden encontrar este protocolo. Y parte desde el contenido, desde los antecedentes y fundamentos, donde viene el fundamento legal, que recaen todos estos derechos nacionales, internacionales, en toda esta normatividad, tanto internacional, nacional, local, de ahí parte de la etnografía. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? Creo que está prendido un micrófono, por favor, lo pueden apagar por ahí, gracias. De ahí vienen los objetivos, la metodología, ¿no? Todos los lineamientos para el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados. Viene consentimiento libre, previo, informado, es decir, desde viene la ruta, desde si quieren acceder a nuestros recursos, tiene que ser bajo esta vía, desde una carta de presentación, quiénes son, qué quieren, cuáles son los objetivos de la investigación. De ahí se pasa a las autoridades, dependiendo al tema a tratar, porque muchas veces son investigaciones desde instituciones como escuelas, pero a veces son como empresas que vienen y quieren algo más allá. Entonces, va a depender la vía, y de ahí la asamblea decide si sí o si no. Y si decimos que sí en la primera parte, ¿bajo qué condiciones? Y si se respetan esas condiciones, pues hablamos de estos acuerdos mutuos, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo sería la repartición justa y equitativa? Habría, por supuesto, un monitoreo, evaluación del cumplimiento sobre el acceso a este recurso que se vaya a llevar, y un glosario para todas las preguntas que venían. Está bien, donde alguna duda que pueda surgir de cosas que no entendemos, ahí están. Pero algo bien bonito que a mí me gustó mucho este realizar este protocolo, porque justo recaímos en toda la parte histórica de lo que somos, reforzamos desde el deber de por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, ¿no? Entonces, eso nos fortalece nuestra identidad comunitaria. De ahí, por supuesto, fortalecemos diciendo qué sistemas tenemos, qué reglas tenemos en la comunidad, y si quiere, es como todo, las reglas de la casa, ¿no? Obviamente es tu casa, y si quieres que alguien entre, pues son estas las reglas. Y si quiero que entres, ¿bajo qué acuerdos? Entonces, este es un poco del ejercicio que hicimos. Yo les paso el link para que ustedes puedan verlo. Y bueno, ya hablamos del protocolo de Nagoya. Como ven, cada uno de ellos tiene un matiz, y se van vinculando, se van amalgando cada uno de ellos. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que ir identificando. Ya hablamos desde los artículos, ¿no? Recordemos el 8J, el artículo 7, el artículo 12, estos protocolos. Y caemos con el último acuerdo y el más nuevo, ¿no? Este es el acuerdo regional, es el acuerdo de Escazú, que habla sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Bien importante, porque es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Río más 20, ¿no? Y es el primer acuerdo, es el primer tratado internacional. Recordemos que todos los tratados internacionales vienen siendo vinculantes. Contempla medidas específicas, ¿no? O sea, para los defensores de los derechos humanos. Muchos sabemos que hoy en día, lamentablemente, muchas de las personas que están en los territorios cuidando, defendiendo, pues lamentablemente, pues les han cortado la vida, ¿no? Entonces, creo que esto viene a proteger muchas cosas que están todavía en la mesa y esperando una solución. Y bueno, esto es relevancia para zonas de regiones críticas, quienes defendemos la tierra y el ambiente, como ya les mencionaba, todas estas presiones que siempre vamos a tener, yo creo, las concesiones mineras, la parte de las cuencas hidrológicas, las presas hidrológicas, perdón, lo de las carreteras, bueno, un sinfín de problemas que día a día
tenemos y nos atañe como pueblos indígenas. Y bueno, esto entra en vigor el 22 de abril del 2001 y es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en temas ambientales y medidas específicas para poder protegerlos, ¿no? Entonces, creo que este acuerdo es muy importante, es nuevo, y justamente los países que han firmado este instrumento, bueno, está México, está Ecuador, Perú, Paraguay, bueno, son varios, pero yo quise enfatizar que todos los países de los que estamos aquí presentes, que formamos este curso, ya lo firmaron. Entonces, ustedes pueden hacer uso, leerlo en el momento que se requiera, como pues un elemento más internacional para defender este quehacer de vida diaria que tenemos, ¿no? Entonces, los principales acuerdos que son de este acuerdo de Escazú, los principales son: uno, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Muy importante, y la creación y el fortalecimiento de las capacidades y de la cooperación. Sin duda, de acuerdo como ustedes pueden ver en esta lámina, este acuerdo de Escazú representa para defensores y defensoras indígenas una nueva esperanza, una nueva herramienta, pues reconoce la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales que hacen, que sabemos que no es fácil, que a veces dejamos de hacer muchas cosas para poder hacerlo, tanto cuestiones personales, familia, y también esto es exigiendo a los países que garanticen un entorno seguro para todos nosotros, todos ellos quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales y que sabemos que son temas sensibles y que pueden actuar ellos libremente, sin amenazas, sin restricciones e inseguridad. Entonces, pues sabemos que en esta región, en nuestra región, pues estos conflictos socioambientales pues se han dado de mayor cada vez más, bueno, debido a la carencia de información. Muchas veces, pues obviamente esta información puede ser nueva para nosotros, y a veces hay mucho desconocimiento dentro de las personas que están en los territorios, en las comunidades locales, y bueno, que no hacemos ejercicio efectivo de estos derechos que tenemos, ¿no? Y también de esta manera pues se han violentado mucho de este derecho, ¿no?, a la persistencia en los territorios autónomos y medioambientales. Y pues esto pretende que mejore la participación y la toma de decisiones, afrontando los desafíos que hay pues con el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, y bueno, y entonces finalmente pues el conocimiento de todos estos instrumentos que mencioné a continuación y sus artículos relacionados con la consulta a la participación en la toma de decisiones, a la consulta previa libre informada, permitirá pues ofrecer pues un apoyo con fundamento, ¿no? Informaciones con fundamento a nosotros y contribuir al ejercicio pleno y efectivo de nuestros derechos como pueblos indígenas. Entonces, pues el día de hoy, esta mañana, yo quería compartir con ustedes, claro, sabemos que es poco el tiempo, pero creo que tenemos los materiales necesarios para irnos empapando de los temas, para ir sociabilizando, porque yo creo que el reto está ahí, en cómo nosotros bajamos esta información a nuestras comunidades y cómo con un lenguaje adecuado hacemos entender de que tenemos esto y que nos podemos defender y que podemos utilizarlo. Yo creo que también el reto está ahí, y bueno, a mí me dio muchas gracias por su atención, y bueno, ahorita vamos, yo quiero escucharlos. Yo sé que puede haber dudas, pero también, sobre todo, experiencias que también a los que estamos acá nos pueden ayudar para saber cómo actuar, o tal vez si alguno de ustedes ha hecho uso de estos instrumentos en alguna defensa del territorio que hayan tenido, y pues para mí es un placer compartir esta información con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lía, por compartir toda esa experiencia, y sobre todo rescato mucho el tema
de que la forma en la que se ha negociado al final lo que tú nos has recalcado, que es nuestra casa, es nuestro territorio, es una mentalidad que debemos conservar en cualquier proceso de consulta, ¿no? Que en realidad es un proceso de negociación, en realidad se tiene que llegar a un consenso, a un acuerdo, y básicamente si perdemos la idea de que es nuestra casa la que están ingresando, estamos dejándole al que viene de afuera, al Estado, que ponga las reglas en todo el proceso, ¿no? Y yo creo que tienen los compañeros muchas preguntas, les abro el espacio, sobre todo por el tema de que como en Bolivia existe el tema somos un centro de diversidad de maíz, también tengo muchas dudas sobre el tema de cómo funciona, de qué pasa con la propiedad al fin o con las tecnologías. Tenemos la deshidratación de la papa también, ¿qué pasa con estas situaciones? Pero les abro el espacio a los compañeros para que puedan compartirnos, para que puedan hacer sus consultas, ¿no? Vía chat. Bueno, y aprovechando de que ellos no están, todavía están formulando sus preguntas, yo creo que están aterrizando. El protocolo de Nagoya, me animo a hacerte una pregunta, ¿no? Que a mí me queda la duda con esto que te comentaba de que somos un centro de diversidad de maíz. Cuando hacemos este tipo de, no sé si convenios, con una empresa, la propiedad de la tecnología que originaria de la tecnología de nuestros pueblos, ¿se queda en control, en dominio de la empresa, o perdemos la propiedad? Que esa es una duda que siempre he tenido sobre el protocolo, ¿no? Okay, Rubén, creo que ahí tocas otro elemento importante que tal vez no lo dije, que es la parte de la propiedad intelectual, ¿no? Justo esto que muchas veces, si no está registrado, quien registra, pues a veces es la empresa, ¿no? Quien registra o tiene estos derechos es la empresa. Entonces, creo que justamente este protocolo de Nagoya viene a ser como un instrumento que puede ser como, lo llamaría yo como un poco intermediario, en el que se queden establecidas las condiciones de quién es el reconocimiento y hasta dónde quién lo puedes patentar, porque muchas veces justamente pasaba eso y lo hemos escuchado en muchas reuniones, ¿no? Cuando tienes la patente, ¿cómo es lo que le haces? Y justo vienen con estos protocolos a que los mismos países vayan generando estas leyes de protección al conocimiento tradicional, que lo vemos que ha sido violentado y también que un tema bien importante que luego es un recurso, pero solamente en el país está protegido. Si se lo llevan a otros países, tú ya pierdes totalmente si, por ejemplo, buscas la patente de eso, ¿no? Ya no es multilateral. Entonces, creo que ahí está, por eso es necesaria las legislaciones nacionales y regionales donde pues protejan los conocimientos tradicionales, ¿no? Porque ahorita es de forma ilimitada y lo que decíamos, ¿no? Lo único que tenemos ahorita es cómo garantizo yo que realmente, bueno, que sabemos que justo mencionábamos el robo, esta biopiratería que le llaman, pues ha sido de años y que ahorita nos estamos dando cuenta de muchas cosas, que muchos recursos pues ya están hasta patentados, ya la farmacéutica, y nosotros ni nos dimos cuenta, ¿no? Entonces creo que por eso es importante establecer, ser muy celosos con lo que tenemos, porque a veces actuamos con buena fe, ¿no? Y lo que nos pasa mucho en los territorios es que viene alguien y tú le pasas el conocimiento, pero no sabes si vino y por qué vino o quién era, ¿no? Entonces creo que justamente recaía en eso de hay que ser un poquito celosos de con quién compartes la información o buscar estos de los, pero se está viendo todavía la protección en lo de la, yo hasta donde hasta me quedé de cómo protegemos este conocimiento colectivo, porque al fin y al cabo no puedes decir que es solo mío, sino que es de toda una comunidad. Entonces creo que estaba viendo avances para esa parte de la protección en colectivo,
¿no? Porque en este caso pues es un conocimiento que viene de muchos años. Y ampliando un poquito también a lo que mencionabas y a algo que quiero comentar, es que una forma importante que hay que ampliar esta protección en establecer acuerdos bilaterales también, ¿no? Porque entre los países que comparten el interés de proteger los conocimientos tradicionales y tienen legislaciones similares, porque lo cierto es que son pocos los países ahora los que aplican estas leyes, ¿no? Y hay que ser realistas. No está, existen las leyes, pero muchas veces pues, no se ejecutan o no sé de la mejor manera. Y por lo que es importante que también haya este régimen internacional, como es el protocolo de Nagoya, en el que se establezcan como los niveles mínimos de protección y que los países lo ratifiquen y que lo apliquen a nivel nacional, ¿no? Solo entonces pues, podemos ampliar esta protección más allá de las fronteras para promover esta reciprocidad, este reparto de beneficios justos y equitativos. Bueno, no sé si ayudé con tu pregunta. Sí, muchas gracias, Lía. Nicolás nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo podemos evitar el robo de los conocimientos ancestrales? Sí, no, pues justo lo que decía, ¿no? Este robo siempre va a estar latente, por eso es importante generar estos protocolos, siempre he dicho fortalecernos, porque establecer las reglas del juego, ¿no? Establecer las reglas de la casa, ¿cómo querés que alguien llegue? Mencionaba, obviamente de repente, pues cuidar quién entra, quién sale es un poco difícil, pero simplemente cuando vemos a alguien en el territorio, por eso hay que informar a la, primero hay que informar a la comunidad, concientizarla de qué tenemos, o sea, no podemos conservar, no podemos cuidar algo que no conocemos, ¿no? No podemos amar algo que no conocemos. Entonces siempre he dicho que por eso es importante que primero nos fortalezcamos desde nuestros territorios, por supuesto, de lo que tenemos, qué tenemos, cómo lo cuidamos y cómo lo vamos a mantener durante las generaciones futuras, ¿no? Entonces, una vez que estamos concienciados, yo sé que no es un trabajo fácil, pero empezar a hacerlo ayudaría mucho, vámonos fortaleciendo primero a nosotros mismos y de ahí eso mismo va a ayudar que la conciencia de nosotros, los que habitamos, vayamos cuidándolo y seamos un poco celosos de lo que tenemos. Es decir, cuando veamos a alguien en el bosque o en la selva dentro de lo que tenemos, bueno, ¿quién eres? ¿No? ¿A qué vienes o por qué vienes? Ah, bueno, pues vengo de una institución, ok. ¿Por qué necesitas saber? Necesitas, yo como comunidad necesito que me entregas una carta de qué dependencia eres o de qué universidad o qué buscas realizar, ¿no? Entonces ya con eso pues te vas dando cuenta y decían, por ejemplo, cuando alguien, si la comunidad, como yo lo dije, ¿no? Como tú decías, llegar a un consenso, si la comunidad quiere, pues adelante. Y si no, pues muchas gracias, no te vamos a dar gracias. Entonces, ahí tenemos toda la libertad de poder hacer en algunas cosas, porque yo sé que en los países muchas a veces nos anteponen o nos dan unos golpes bajos las leyes nacionales o internacionales, esto es lo del subsuelo y por eso lo de las minerías nos vienen a dar un golpe bajo porque pues ya ves que, por ejemplo, en México lo que es del subsuelo es de la nación. Entonces, por eso es que muchas veces, pero lo que nosotros siempre ponemos en debate, en juicio, es que para entrar al territorio tienes que pedir permiso. Entonces, ahí vienen las manifestaciones de impacto ambiental. Bueno, entonces una serie de cosas que tenemos que defender, cómo buscamos defendernos para poder evitar este uso de esta entrada sin nuestro permiso, ¿no? Y muchas veces que ni sabemos qué es lo que se lleva. Veo más preguntas y dice, a pesar de estas protecciones jurídicas, el Estado termina vulnerando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, mercantilizando su cultura, su conocimiento, su territorio, sus riquezas naturales. Base a esto, ¿en qué instancias se pueden acudir y demandar estas violaciones perpetradas por los Estados y las empresas cuando las leyes nacionales fallan a favor de estas? Justo creo que es bien importante, ¿no? Cuando, por eso muchas de las consultas que se hacen, veo que es de Campeche, México, las consultas que se hacen, que supuestamente antes de hacer un proyecto o cuando antepone a esta actividad dentro de nuestros territorios, pues debe haber una consulta previa y informada, pero muchas veces esas consultas solo son al vapor para cumplir el requisito y cuando ya casi el proyecto está listo, ¿no? Entonces, eso, muchas de las demandas que nosotros siempre ponemos es ¿por qué me estás consultando cuando ya casi lo estás haciendo, no? Entonces, muchos
Yo, están instancias, ¿no? Como la Profepa y esta parte donde vulneran también los derechos humanos, por supuesto, podemos estar violentando el ejercicio pleno de nuestros territorios, de nuestros recursos. Y pues, por ejemplo, empresas, nosotros con esto siempre estamos en casi, creo que casi todas las comunidades estamos en problemas de litigios, de negociaciones, de acuerdo al territorio, pues está la parte de la agraria, ¿no? El tribunal agrario, bueno, dependiendo de todo este problemas que se puedan suscitar en partes de medio ambiente, pues está la Profepa, pero también pues están estas instancias que podemos utilizar. De ahí me pregunto, bueno, voy leyendo, ahí poco a poco, no sé cómo vayan a ser. Ustedes me van diciendo. Dale, hay tiempo para responderle a David que te está preguntando. ¿Se puede revertir hacia los pueblos indígenas una patente de conocimiento ancestral en la medicina tradicional? Fíjate que justo lo único que yo sé, la patente tiene un tiempo, ¿no? Tiene también un tiempo de vigencia en el que una vez que ya llega a ser de uso común el conocimiento, pero yo he escuchado, no así, pero que sí ha visto demandas o muchas veces, como a veces tú como pueblos decimos, este era mi conocimiento, o a veces pasa que otra comunidad dice, es que no, es que este es el mío, ¿no? Es que yo lo dije, entonces ahí entras en otro conflicto en el que tú vas a abogar por algo que tal vez posible, o a menos que sea un recurso que únicamente haya en esa comunidad, pero que a veces decíamos, es muy difícil porque a veces es como regional, ¿no? Que no es como solo en una pequeña porción que esté eso, entonces a veces luego llegan a haber otro tipo de conflicto de intereses porque se dice que no solo es un conocimiento. Entonces creo que ahí las apelaciones se pueden meter hasta donde yo sé, pero no sé realmente, no he escuchado como un caso de éxito donde pueda verse que haya ganado esta parte, ¿no? Pero bueno, es muy buena pregunta y se valdría la pena en la de propiedad intelectual. Hay una oficina siempre en cada uno de los países donde podemos acercarnos y también hacer justo estas preguntas y dudas que puedan salir, porque este tema de propiedad intelectual también es un mundo, pero es muy interesante y que nosotros podemos ocupar para patentar algún conocimiento. Pero recordemos que tiene que ser justo esto como recurso genético con sus derivados, no solo una planta que hay ahí, sino también este recurso, ¿no? Y luego dice Yadira, muchos recursos ya están patentados por empresas farmacéuticas, industrias y que pertenecen a pueblos y nacionalidades. ¿En estos casos habrá alguna forma de poder recuperarlos? Y dos, actualmente, sobre todo esto del caso del COVID, varias medicinas ancestrales fueron usadas por las nacionalidades, pero ya algunas personas en particular ya están vendiendo esas medicinas, como es el caso del jengibre, la ayahuasca. Sí, sin duda, muchas farmacéuticas. Aquí tuvimos el caso del hongo de Matsutake, que vinieron japoneses hace años, ¿no? Pasó eso. Y venían y decían, no, pues el hongo lo vamos a comprar a 300 pesos el kilo, ¿no? Pues la gente se fue, como había desconocimiento, la gente fue y pues lo vio como una forma de vida, de ganarse unos pesos más, iban al bosque, lo agarraban, y pues también se fue. Lo que pasó es que los japoneses, yo creo que querían la semilla, yo no sé qué estaban buscando. Nadie supo, porque nadie supo qué estaban buscando, pero la gente pues lo vio como algo mal, no lo veo, algo de buena fe, y pues ahora es un hongo que casi ya no tenemos aquí en esto, y como este es un hongo caro, como ustedes saben, que se da en Japón. Entonces, le digo, muchos de ellos, pues ya sabemos, y también farmacéuticas, por supuesto, se han robado los conocimientos. Yo creo que antes, justo por este desconocimiento que teníamos de que existen, que podría haber una ley, nadie hablaba de un reparto justo y equitativo de beneficios, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que de ahora en adelante, porque más de hacer para atrás, muchas veces decían, no, pues las partes, la ley no es retroactiva, ¿no? Entonces, creo que ahora es cómo le hacemos para cuidar, preocuparnos más por el cómo hacemos para cuidar de ahora en adelante lo que tenemos, porque pues saqueados toda la vida y por años hemos sido, ¿no? No es algo que no reconozcamos, claro, por supuesto, en muchas cosas. Entonces, ahora con esto del COVID, como decían, a veces
¿cómo le hacemos nosotros mismos para nosotros mismos empezar a producir, no? No esperar a que venga alguien y también tenemos la capacidad. Yo sé que de repente las limitaciones son varias, ¿no? Pero también atrevernos a que hacerlo, porque decía, si no patentamos nuestro recurso, vamos a... Y no está, es algo bien, bueno, importante, pero atrevámonos a nosotros generar nuestros productos, ¿no? Y también ser celosos, porque lo que decía, en el TED pones todo lo que viene, ¿no? Aquí vemos mucho la medicina tradicional también, pero yo me he dado cuenta, como decían las curanderas, hay cosas que nosotros no ponemos en los productos, ¿no? Y que puede ser el diferenciador y que va dentro de eso. Entonces, pues nosotros mismos vayamos creando también, no esperar a que venga alguien y empezar a hacerlo, ¿no? Y creo que cómo puedo... Todo es nuevo y no lo conocen, más que, pues te digo, registrar no es la patente. Y de todas maneras les voy a pasar información. Tenemos se llama el INPI, el Instituto de la Propiedad Intelectual. INPI, a ver si me ayudan. Está, y dentro de cada uno de los países, por supuesto, que hay una oficina en donde se da este tipo de instancias y que están haciendo estos tipos de acciones. Pero entonces recordemos que justo el protocolo de Nagoya no hablamos de, y que viene, son recursos genéticos, son transformaciones que se tienen que hacer con el uso de tecnología, de biotecnología. Y decía muchas de las comunidades, bueno, también, ¿por qué nosotros no producimos? Por supuesto que no es barato, ¿no? O sea, también reconocer eso, que se necesita de tecnología, que muchas veces a nuestras posibilidades no está. Por eso la importancia de hacer estos convenios, de cómo establecer estas condiciones mutuamente acordadas en caso que las comunidades requieren, como con nuestros aliados estratégicos para poder hacer. Y en la repartición justa, bueno, patentas, ok, bueno, pero antes de patentar, si tú quieres hacer como tener generar algún cosmético, ¿no? Por ejemplo, con esto, por ejemplo, de la jagua, ¿no? Ustedes lo vieron, ah, bueno, lo voy a ocupar, pero yo quiero... En los CUNAS en Panamá, ellos tienen mucha experiencia, nos platicaban en un encuentro internacional que tuvimos con esta parte de, ellos ya tienen usos con que les venden esto del café y otras plantas y que derivan en beneficios para ellos, monetarios, por supuesto que monetarios, se llevan no sé qué porcentaje de un chocolate que ya tienen, que vende una marca, entonces a ellos les compran el cacao, a ellos les dejan ganancias económicas, pero también me parece que en cuestiones de tecnología. Entonces, mejor vayamos a ver si nosotros queremos, cómo queremos que sean instancias y qué beneficios podemos tener a nosotros. Por supuesto, lo que también hablamos es en caso que aliarnos con gente o abogados que podamos llevar a un buen acuerdo, ¿no? Porque de repente nosotros tampoco conocemos mucho de este tipo de negociaciones y puede ser perjudicial. Pero bueno, yo les pasaría esa experiencia. Hay varios hermanos de diferentes países que están haciendo ya este tipo de negociaciones, tienen beneficios, ¿no? Y bueno, Lía, te agradecemos mucho habernos compartido y absolver nuestras dudas. Y bueno, como ves, siguen llegando las preguntas, entonces te las vamos a pasar por interno para que podamos resolverlas y dejarles a los compañeros para satisfacer las dudas de los compañeros. Okay. Tenemos que continuar con la mañana, el tiempo a veces es tirano, y te agradecemos mucho todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, yo les comparto de propiedad intelectual también, porque veo que salió mucho ese tema, y ya se los comparto. Muchas gracias, Lía. Estamos anotando todas las preguntas para resolverlas y de todas formas sí te las compartimos. Un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, estimados participantes, nos toca ir a la evaluación, así que tenemos 15 minutos para ir a la plataforma y llenar el cuestionario. Así que, por favor, vayan a la plataforma para llenar el cuestionario. Muchas gracias. Excelente, Rubén. Gracias. Cualquier compañeras, compañeros, agradecemos mucho a Lía también. Muy importante todo lo que hemos escuchado y participado.
Si tienen alguna duda en el tema de la evaluación, también lo pueden escribir en el chat de WhatsApp, por favor. Estamos pendientes tanto en este chat como en el de WhatsApp. Si tienen alguna duda o inquietud para hacer la evaluación, gracias.